We have had some technical problems. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Este es el podcast. Yo soy Luis. Aquí está la señorita Alma. El demonio en dos patas, el señor Speedy Mercado. Y el senior citizen, el señor Usmail Nazario. Hay que respetarlo, viejo. I'm being respectful. A usted le dije demonio en dos patas. Alma, le dijiste señorita. Sí, un relajo lo que tú tienes aquí. Qué fresco. Ay, señores. So, en breve, tenemos un podcast lo más interesante en el día de hoy. Vamos a comentar las otras noticias, cositas que han pasado y eso. Y tenemos una entrevista hoy, una entrevista psicodélica. Vamos a hablar acerca de mushrooms, hongos alucinógenos. Es que yo digo de hongo y como que pienso en vaina de los pies y eso. But, ay, Luis. Yeah, mushrooms. I got mushrooms on my feet. No. Right. So we'll be right back. Yeah, there you go. ¿Usted estaba cantando? Nada, yo lo pensé, fue, yo no lo dije. Yo le voy a meter una bofeta a usted, que yo no, le voy a dar una bofeta. ¡Apre! ¡Tú mami, mami, de huevo! Ya, stop it. Cuando usted le van a tener que poner una caja de dientes porque yo le voy a tumbar los dientes a usted. Acuérdese, se lo estoy diciendo. Me van a regalar una caja de condones, porque es que la mamá ya la acaban, ellas la acaban toda la semana. Ya, stop it. Both of you, all right. So, ¿con qué arrancamos? ¿Qué cosas han cambiado el mundo? ¿A quién quieren votar esta semana? Who's canceled this week? Billy Whoopi Goldberg, isn't he? Yep. Yeah. No, pero ¿tú crees que la vayan? Probably no, not. Creo. I don't know. Porque, okay, so, ¿qué pasó? Whoopi Goldberg aparentemente dijo, y again, no es que sea súper importante esta noticia, pero me parece siempre interesante lo que el público está haciendo a nosotros. O sea, let's say, yo soy el público también, ¿no? Somos el público. Lo que estamos haciendo como público para combatir la libertad de expresión. Sí, ¿verdad? You know. Poco a poco. Estamos nosotros mismos jodiendo nuestra propia democracia y sí, no nos damos cuenta. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque una persona, por ejemplo, tiene un show, dice algo incorrecto, se corrige, se disculpa y todavía la gente quiere que lo voten. Sí, what the fuck is that? Hashtag fire Whoopi. O sea, si una gente dice una cosa... un montón de ideas incorrectas. Por ejemplo, el caso de Whoopi Goldberg fue el que ella dijo aparentemente que la discriminación que existía por parte de los nazis hacia los judíos a la Segunda Guerra Mundial no era algo racial. Right? She said that. Y después el ataque fue tal, a la, you know, la gente llamando para que votaran a Whoopi, qué sé yo, que al otro día se disculpa, y no solamente se disculpa, sino que trae a un líder de la comunidad judía para que explique por qué ella estaba incorrecta. El problema es que hay, Luis, que hay un double standard ahora. En donde quiera hay un double standard. Siempre hay double standard, and that's why we have freedom of speech. No. Because tú o yo, o Alma, hacemos un comentario así. No esperan ni dos minutos. Se van a comercial y nos botan para el carajo ahí mismo. Mira. Y tú lo sabes. Yeah. Pero como es Whoopi y afroamericana y está la cosa sensible, pues vamos a perdonarla. Listen, this is a podcast. Yo no tengo de dónde me voten. You know, so yo no puedo estar más votado de lo que estoy. So en el sentido de que this is pretty free over here. You know. Y nosotros hemos dicho muchas cosas que si estuviéramos en la radio nos hubiesen votado para el carajo. Hace tiempo. Sí.
Especialmente por el viejo cabrón este. ¿Qué fue, hermano? Sí, sobre todo por usted siempre. Usted con su vaina con la afroamericano. Tú dices lo negro de... Señor, pero vamos ya a comenzar por ahí. Pero ellos son del color, ellos se llaman así. Yo no estoy diciendo nada malo. Señor afroamericano. No, pero tú dices negro también. Yo, we're black, dice yo, we're black. I'm black, nigga. You're black, I'm black. Usted no puede decir... Ey, 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 cuidado con la palabra, mi hermano. I think he can say it. He's black, too. Mire, coño. Nazario, come on. Anyway. So, no, pero hablando en serio, la cuestión del caso es que si una persona dice, el holocausto no pasó, y está en televisión nacional, y al otro día no se disculpa, pues yo entiendo que lo voten, porque, o sea, está diciendo que una vaina que queda históricamente comprobada de que ocurrió, tú dices que no pasó, obviamente lo haces para ofender a otra gente. Si tú dices que la comunidad, los hispanos y los negros en este país no aportan nada, y no te corrige, you should probably get fired if, you, sí, if you're on national television. You know. National television means de que obviamente si tú tienes sponsors, los sponsors se te van a ir. Claro. Y una gente que gasta billones de pesos en una estación de televisión no quiere que se le jode el negocio. So obviamente you're going to get fired. Right? Podcasting is different. And still, por ejemplo, gente como, ¿cómo se llamaba el tipo este que tenía InfoWars? Oh, Alex Jones. Yeah. Alex Jones es un loco, pero yo no estoy de acuerdo que lo hubiesen sacado de YouTube y de Twitter. It's just a crazy. He's not a doctor that is misinforming people. He's just, y Alex Jones también ha hecho cosas buenas, you know. Alex Jones tiene un tipo que tiene cojones, but you know. Cosas buenas como, por ejemplo, ¿tú te acuerdas? Hay una celebración muy famosa que es la gente más poderosa de los Estados Unidos se reúnen en un bosque en California. Yo no sé acá cuánto tiempo. Entonces hacen una ceremonia rarísima y tienen como un búho gigante que lo prenden en fuego. It's like a crazy weekend in which la gente más poderosa se reúne ahí en secreto, una seguridad del carajo. Y Alex Jones se coló en el monte, se metió en el monte y lo grabó de lejos. You know, and that was interesting. That was a good thing he did. Y dice que ahí se toman muchas decisiones, mucha vaina, you know. Like, tú puedes predecir qué cosas van a ser afectadas en el mundo nada más con ver las personas que atienden esta reunión. Sí. Yeah, yeah. It's an interesting thing. Forgot the name of it, but I guess you could Google it. So, pero la cuestión del caso es que la libertad de expresión está siendo atacada aún después que las personas corrigen o cambian su opinión para beneficiar la mayoría. Whoopi Goldberg dijo que los judíos fueron discriminados no por raza, o sea, que no fue por raza, que fue por otras razones. She's not wrong. ¿Ok? El odio a los judíos empieza porque Hitler tenía un montón. Hitler era un artista. Hitler era pintor. Hitler era actor. Hitler era un tipo de teatro. That's why a lot of people don't know this. Hitler no era de que un super líder militar. No. Hitler was an artist, a frustrated artist. Por ejemplo, él fue a la escuela de arte en Viena y en Austria. Él era austriaco. Was not German, he was Austrian. Y entonces, por ejemplo, él era buenísimo dibujando building, pero no podía dibujar gente. He could not draw people. So, a él lo rechazan de una serie de cursos avanzados porque él no sabía dibujar gente. Pues tú hubiese estudiado arquitectura. Entonces, su capacidad de pintor era muy limitada a cosas de arquitectura, you know. Ajá. Entonces, esa vaina lo frustró. También otras frustraciones de su carrera de actor y vainas. O él decidió aplicar su conocimiento de actuación y crear un personaje que lo convirtió en el líder de Alemania. Increíble, yo no sabía eso, Luis. Mira, hay pocas grabaciones de Hitler hablando normal. Porque tú te crees que Hitler hablaba todo. No hablaba así, un tipo que hablaba tranquilo. Tú lo oyes reuniéndose en una grabación, por ejemplo, en un tren, que hicieron en un tren, él hablando con el que era el primer el líder de Polonia en esa época. Poland.
Y él invadió Poland, pero un par de semanas antes se reúne con el tipo, con el sí, jefe de allá, y una conversación muy normal, y Hitler hablando suavecito, ni tú no dices que ese es Hitler, you know. Pero su personaje, cuando él hablaba, que él se meneaba todo, y la moña, como los banks que él tenía, sí, la moña se le movía y toda esa vaina, todo eso era teatro, todo eso era su conocimiento de actor. ¿Y cómo tú convences a la gente? ¿Cuáles son los gestos que tú tienes que hacer para convencer a la gente? Una cosa que tenían los nazis era su increíble capacidad de marketing. O sea, Hitler, cada movimiento que el tipo hacía. Mira, Hitler, por ejemplo, en sus últimos años tenía Parkinson's. Y el tipo tenía una mano, creo que era la mano izquierda. Que la escondía. O que la escondía, que él temblaba, él estaba temblando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo sabemos porque cuando tumban a Alemania, los americanos y los rusos recuperan todo este footage de los sitios donde editaban los documentales alemanes y encontraron el footage que cortaban de cuando Hitler se le veía la mano temblando. Ellos ponían unos documentales cabrones, pero nunca ponían que a Hitler le estaba temblando la mano. Él se ponía la mano atrás. Ya, así, y que era como una pose militar, pero no, era escondiendo la mano porque le estaba temblando. Uh-huh. You know, so they were marketing geniuses, you know. Pero la vaina del odio a los judíos empieza porque Hitler se cría allá en Austria, la comunidad donde él vivía. El alcalde era antijudío porque básicamente los judíos eran mejores en economía y estaban, también los acusan de haber traicionado a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, de que se fueron con el enemigo por razones de dinero y qué sé yo qué diablos. Esta vaina por los judíos tener fama de amar el dinero trae poder político. Los políticos en Austria le tenían odio a los judíos, como los republicanos extremistas le tienen odio a los liberales, right? Sí. So, entonces, tú no puedes decir que tú odias a una gente nada más por razones políticas. So, Hitler empieza a buscar razones para las cuales justificar su odio hacia los judíos, y ahí es que empieza a decir que los judíos son una raza inferior, de que empieza a buscar libros que justifiquen que los alemanes altos tienen que ser, o sea, que los alemanes tienen que ser toditos de 6 pies y tener los ojos azules. Sí. You know, y empiezan a crear excusas raciales por el odio político que le tenían a los judíos. So Whoopi was not wrong en el sentido de que el odio hacia los judíos no empezó por racismo. Empezó porque eran más tigres la economía. Pero la gente de una vez... I'm sorry. Yeah. Go ahead. Lo que yo te quiero decirle del double standard es que si un tipo como Trump o alguien hubiera dicho eso, ya lo hubieran quemado. Speedy, porque no, pero no sea bruto tampoco. O sea, Trump was the president. Trump was the president of the United States. Okay. O sea, es diferente que Whoopi Goldberg diga una mierda que no afecta a nadie. Al final del día es un show que se llama The View, whatever. Ella no es ni senadora, ni es presidenta, ni un carajo. Ahora, cuando el presidente de Estados Unidos dice algo que suena racista, eso es más impactante. O sea, no vamos a comparar esas dos cosas. Pero la cuestión del caso es que, ok, Whoopi dijo esa vaina. She's not completely wrong. Sin embargo, al otro día salió y se disculpó y dijo que sí, que ella estaba mal. Y trajo un tipo para que la educara y para que le dijera, para combatir lo que ella había dicho el día antes, de que los judíos no eran odiados por racismo. Sí, sí. Con todo eso, la gente sigue llamando y pidiendo que voten a Whoopi. O sea, ¿qué tiene que hacer uno para que la gente lo perdone a uno después de haber cometido un error? Somos todos humanos, todos cometemos errores. Y esos mismos cabrones que quieren que voten a Whoopi, seguro los cogen pegando cuernos, le piden perdón a la mujer no lo perdona y dicen que la mujer lo niega a la gran puta. Porque no lo perdonó. Pues perdone a Whoopi. She apologized. She brought a guy para educarla de esa vaina. Que debe decir una vaina aburridísima que le jodió los ratings. Un late show a disculparse también. She apologized, she brought a guy para que le explicara bien la vaina. ¿Qué más? Y como quiera la gente quiere que los voten. El otro día con el caso de Joe Rogan. También. Look at the difference, Luis. Again. Automáticamente todo el mundo quería get the fuck out Joe Rogan. Let's not hear his show no more. Get him out. Let's do a
una petition to get him out. Y que es una injusticia porque y lo funny es que yo digo lo que yo dije de nadie dijo nada. Lo que yo dije de Joe Rogan, lo que yo dije de Joe Rogan fue que él, la gente se olvida de que el tipo, o sea, el tipo ha hecho miles de shows, de podcasts, right? El tipo dos o tres veces ha traído gente que habla mierda de la vacuna. Pero coño, ha habido 300 otra gente que hablan bien de la vacuna. Y la gente nada más ve lo malo. Y él mismo dijo eso, dice, I try to be balanced, you know, yo tengo mucha gente que ha venido a hablar bien de la vacuna y otra gente que no aprueba la vacuna, pero tengo que poner a todo el mundo con ese podcast y cómo tú lo haces interesante. You know, how do you make it interesting? Y él dijo ahora que va a tener más cuidado de mantener un balance. Exacto. Entre los invitados. That's right. El tipo habló muy bien de... Ok, pues fue este viejo Neil Young, que es un viejo que yo ni sé ni una canción de él, pero whatever, he has a lot of white fans. And... Y él dijo, yo me voy aquí de Spotify. O es Joe Rogan o soy yo. Obviamente, Joe Rogan está pegado. Usted es una gente que estuvo pegado en los 70, whatever. So you're out. Él se tuvo que ir de Spotify por, para cumplir su palabra. Y había un rumor de que Meghan y Harry también estaban de que... tú sabes que Meghan Markle y el ex príncipe Harry que estaban ofendidos con eso, con Joe Rogan, porque ellos también están ahí. Es el que se queda en Canadá ya, tranquilo, right? Todo vuelve. Yeah, enough. Se fueron de la familia real. Y ahora, ¿qué quieren ser? Sí, you know what's interesting? Everybody wants to be an influencer now. ¿Tú sabes lo que es ser príncipe de Inglaterra? Y entonces, you know, te vas de renuncia a esa vaina, te muda para Canadá, and now you want to be an influencer. Dando opinión de mierda, como, you know. That's crazy. I'm sorry, Luis. Si yo fuera príncipe, I gotta tell you this, and I gotta be honest with you. Yo creo que yo no hablaría con ninguno de ustedes. I'm just saying. Shut up. You're not that fuck kind. Everybody. Si yo fuera princesa, estuviera adoptando un chamaquito. Yeah, right. Yeah. Hey, Luis, I'm sorry. Canta clavito en África. Que no, Luis. ¿Qué fue? I love kids. De locura, católico también. ¿Qué fue? Dale, dale. Are they living in Canada or they living in Los Angeles? Porque I don't know. They have a house in Canada and they have a house in Los Angeles. Ah, bueno. Los Angeles. Whatever. Anyway, pero qué funny, porque ahora ellos quieren ser influencers. So being an influencer is bigger than being a prince. Nah, you know. Son independiente, no, you know. Oh, that's stupid. I'm sorry. ¿Tú sabes lo que es nacer en uno de los privilegios más grandes de este planeta? O sea, okay. Tú sabes que los billonarios, por ejemplo, son el 1% de la población del planeta. Ser príncipe es el 0.10% de la población de esta tierra. Hay pocos príncipes. Y hay pocos príncipes, you know, de países que, you know, que son billonarios esa gente. Sí, sí. He's gonna, he renounced that to be an influencer. Sí. Anyway. pero nada, todo esto es la vaina de la libertad de expresión. Que una gente dice algo que no estamos de acuerdo. Y aunque esa persona se disculpe, todavía decimos que los voten. Eso es una cabronada. That's not falling to that, people. No caigamos en esa vaina. All right. Tenemos al invitado ya. Sí, sí, está listo. By the way, antes de hablar con él, nuestro amigo Psychedelic. Yes. José Psychedelic. Joe Exotic, Tiger King. Ajá. Diablo, no le perdonaron la sentencia. Tiger King había sido acusado de supuestamente planificar o tratar de contratar a alguien o pagarle un hitman. Ajá. Para matar a su enemiga, Carol Baskin. ¿Qué pasa? Que el tipo al cual él supuestamente le pagó, ajá, confesó de que era mentira, que Joe Exotic no le había dado ni dinero para matar a Carol Baskin, que he lied en court. Y él está dispuesto a ir a preso si tiene que ir por... Por haber mentido a la corte. El otro tipo que
que lo convenció de hacer eso también dijo que él se arrepentía de haber perjudicado a Joe Exotic y quería ayudar a sacarlo de la cárcel. O sea, la persona que te acusó de que tú y que le pagaste para que mataran a una persona, se echa para atrás y la corte no lo oye. Claro, Luis, porque trató de contratar a un, supuestamente a un segundo hitman que fue un FBI encubierto. ¿Really? Yeah. No, I didn't know that. Bueno, sí, se jodió Joe Exotic. Lo funny del caso este de Tiger King es que es un tipo que ha estado buscando fama toda la vida. Sí. Y ahora que la tiene, no la puede disfrutar. Nadie. ¿Tú sabes lo que ese tipo tiene? ¿Cómo es? La cara de él coge medio edificio en Times Square. He can't see it. And he's sick too, pobrecito. Tiene cáncer, dice. Sí. ¿Tú sabes lo que es esa vaina, right? Luchar por fama toda la vida, ahora que la tiene, estás preso, no la puede disfrutar. Está cabrón. Yeah. Oye, Luis. Ya. Yeah. Perdona, antes de que vayamos con nuestro guest, acaba de salir que acaban de suspender a Whoopi Goldberg. Tú ves. Of The View. It says here, effective immediately, I am suspending Whoopi Goldberg for her wrong and hurtful comments. ABC News President Kim Goodwin. ¿Qué hurtful comments? Whoopi lo que dijo es que la razón principal, que la razón no era racismo. It was something else. Sí, exacto. It was something else. El racismo fue lo que alimentó la excusa que tenían los alemanes, pero diablo. Es que eso es de Disney, right? ABC is a Disney company. Yes. Yep. La gente se cuida más que el diablo. Sí. Don't get me wrong. I love Disney, you know. They do great things and I love their parks and all that shit. Disney has many wonderful things. Pero el problema es que los networks y las estaciones de radio hoy en día, eso, están manejadas por abogados, no por talento. Right? Antes una emisora, por ejemplo, una emisora de radio era de una familia, la familia quería ganar, pues they would do whatever they had to do. Well, that was their business. O tú tener tu bodega, tu tienda, tu liquor store, so you do whatever you have to do, tu joyería, sí, you know, para ganar. Ahora son corporaciones. Right? Entonces, ¿qué pasa? Ahora son abogados. Que nada más con el rumor de que un talento haya dicho una vaina incorrecta, lo botan para el carajo. That is terrible. What they're saying is, I've asked her to take time to reflect and learn about the impact of her comments. Es una mujer de casi 70 años. Tú no le vas a decir a una mujer de casi 70 años, te voy a dar el tiempo para que tú pienses lo que dijiste. Fuck you. She didn't say anything wrong. No, she didn't. Perdóname. She might have ignored la sensibilidad del público al decir un statement como que no, esa vaina no fue. Ella debió haber explicado un poco más su opinión. Pero, está bien. She admitted she was wrong. Al otro día lo dijo. Se disculpó. Después que se disculpó, trajo un tipo para explicar por qué ella está mal. Sí. Y como quiera la suspenden. ¿Para qué coño se disculpa uno? Pídeme perdón. Perdóname. No, pues no, vete para el carajo. ¿Para qué me dijiste que te pidiera perdón si no me va a perdonar? Fuck you, man. Porque por los sponsors. Seguramente. Está bien, los sponsors son otro partido de cabrones también. What's the problem? You know, y al final del día, yo lo que yo no puedo entender. By the way, no sé, esta semana no se suicidó una carajita. Ay, sí, una Miss USA que sufría de depresión. ¿Por qué se suicidó? Bueno, se rumora de que she was being cyberbullying. Cyberbullying, right? Yeah. Tú le estás haciendo caso a un aparato electrónico por el cual una partida de gente decide que, como tú no lo estás viendo, te dicen cualquier vaina. Riéndole de que carita de vómito. I'm old school. Yo, por ejemplo, I used to tweet. Y a veces tuiteaba vaina funny y si no faltaba un cabrón que dijera algo negativo, decía, fuck Twitter. I don't have to deal with this shit. Porque me encojonaba cada vez que veía algo, sí, una cabronada, porque uno es ser humano. Aquella gente que you know, que le tuitean cosas mal y dicen que no le molesta, that's bullshit. Igual de que si tú grabas un disco y un crítico te lo quema, tú no puedes decir, no, yo no le doy caso a los críticos. No, esa vaina te deprimió. You're mad. Yeah. Your baby, you know. Uno trata de decir que no, no me molesta, pero sí te molesta. Claro que te jode. Claro. So, ¿qué pasa? Yo soy old school. I don't depend on fucking Twitter. Yo no me crié con esa mierda. So, yo veo algo que no me gusta, me encojona, me salí. O sea, we have the Twitter for the show.
Yeah, but not everybody has a thick skin like me and you do, Luis. ¿Tú sabes cuánta mierda me dicen a mí? I think, listen, yo lo que creo es que es algo generacional, Speedy. It's a generational thing. Nosotros no dependemos de social media. No. Para, you know, para nuestro propio bienestar. Sí. Pero si tú te criaste con el internet, social media is part of your society, is part of your... Being accepted. Exacto, de ser aceptado en la sociedad. Yo siempre he vivido mi vida así, Luis, a palabras... Sí, tú, Speedy, tú y yo nos criamos con en LP y cassette. ¿Y dónde está? We're analog. You know. No, but, you know, but pero por eso me da tanta tristeza ver que, coño, que una gente joven y eso tiene toda su vida por delante, se suicide porque dos o tres cabrones le hablen mal online, you know. So that, I'm thankful, el hecho de que yo no necesito esa vaina. I don't need to see people cursing me out cada vez que yo escribo una vaina. Ella tampoco hizo nada al respecto. Ella tenía eso, le dio mucha depresión y se fue deteriorando y ella no fue a un psiquiatra. Por eso, no, pero que es una estupidez. O sea, yo lo veo como una estupidez. Claro. Siempre que dicen que hace tiempo, ya no tanto, pero you know, a couple of years ago, whatever, la hija mía estaba encojonada por una vaina, una pelea que alguien tenía con ella en Instagram o whatever. Le dije, papá, close it. Block the person. What are you doing? Exacto. O sea, yo voy a un sitio que me tratan mal, no voy. Tú estás leyendo una vaina donde te tratan mal, no lo leas. You know? Pero that's me, you know, that's I understand why it happens, pero me da pena cuando un muchacho joven te corta su vida por being bullied online, man. Sí. You know, ser being bullied at school is something different, porque tú estás físicamente, coño, siendo confrontado e intimidado por una o más personas, y eso sí es that's real bullying, that's, you know. But right. Online, fuck you. You know, that's makes no sense. Right. ¿Y qué valor tú le estás dando a esa gente que ni te conocen y hablan mal de ti? Y tú le estás dando valor. Tú lo estás dejando que afecten tu vida. Don't do that. Okay. You know. Look, Luis, perdona y alma. Look how far this is getting. This is, I think, a reporter or something from the New York Post. Post, drop the Goldberg Harry name. Harry Potter trabaja en el New York Post. ¿Qué? Él te dijo, ese es Harry Potter, the New York Post. No, he's a reporter. He's a reporter. No Harry Potter. Anyway, no, go ahead. It says, drop the Goldberg name. You co-opted. By the way, isn't Goldberg a Jewish name? I think that's why I think that this guy is selling. His name is, un reportero dice, drop the Goldberg name. You co-opted. Whoopi, you don't deserve it. No, you're an idiot. Whoever wrote that. Un reportero que depende de la libertad de expresión para hacer su trabajo. Está diciendo que voten a Whoopi. Se vaya pa'l carajo él también. Partida de hipócrita. And who is the cancel culture? Who is it? No es una organización. Yeah. No, nosotros mismos. You know. Cancel culture son estos pendejos de jóvenes. Y los sponsors, ¿quiénes son los sponsors? La farmacéutica, que te venden una medicina que después, una medicina de que para los riñones, y dice, tiene que tener cuidado con los efectos secundarios, que podría incluir dolores de cabeza, dolores de espalda, osteoporosis, o quizás la muerte. Those people are telling you that you're wrong in your opinion. Exactly. You know. La gente que vende comida grasosa o whatever. Esa gente te va a decir, ah, no, nosotros vamos a salir del show porque eso es inmoral. You're selling fatty food, so stop it. Yo, dude, you want to hear something funny, Luis? Ya que lo dijiste. I love fatty foods. I'm okay. Cool with that. Just saying. All my fatty food sponsors, you're welcome here. But don't tell me to not to say anything. I'll tell you a quick story, Luis. Fat Joe tiene una promoción y una con White Castle. Yeah. ¿Tú no crees que los latinos y todo el mundo se le tiró encima? Porque que estaba promoting bad food for the Latinos and all this, and bad diets and all this kind of crap. I was like, are you fucking kidding me? Yeah. Es que es increíble la gente, you know, don't go. Están diciendo, listen, en el supermercado hay vegetales.
Porque los supermercados anuncian y ofrecen sus especiales en Produce. Claro, you know. Todo. Hay de y, todo y White Castle es otro negocio. It's another way of doing business in America. Claro. Selling cheap food. Like y ellos it. Anuncian también. So, tú escoges a dónde te quieres ir. ¿Por qué tú estás atacando a Fat Joe porque está haciendo de que un anuncio de White Castle? Then you sí. don't need White Castle. You don't have to get offended. Claro. Yo, dude, you know what he did, Luis? He went to one of the White Castles y cogió y por una hora regaló White Castles a todo el mundo. A todo el mundo que le regaló comida. That's the promotion, anyway. Y después, Luis, cuando vinieron los turkeys y vinieron you know todos. You know, it was White Castle who did that, not exactly. him. That's the promotion. You know what I mean. Sí, es parte de la promoción. Yeah, exactly. Yeah. Right. But, you know, when cuando vino Thanksgiving, Luis, dimos más de 1,000 bolsas llenas de vegetales y comida para pa la comida de Thanksgiving. Yeah. También, tú dices. Que he, yep. Okay, yeah. I don't understand. Sorry, me mezclaste lo de White Castle con los vegetales. Divide. ¿Cómo fue? They were complaining about what he did about this, but they don't talk about que regaló más de 1,000 bolsas llenas de vegetales oh, yeah. y comida oh, yeah. para la gente que no tenía comida para Thanksgiving. I frente a la tienda de él. You Come see? On, ¿qué tienda tiene él, by the way, Fat Joe? Up New York, NYC. Es una tienda como de tenis, yeah. de ropa. Cool. Casual y eso, tú sabes, para la juventud. Yo no, Fat Joe, uno de esos tipos que tú lo ves y tú dices, mira, el tipo es malo. Es un sweetest guy in the world. Yeah. Very nice guy. Yeah. So, es la imagen esa de hip hop y vaina, you know, the character they create. Pero el tipo como persona de una chulería, really nice guy. Tremenda persona, Luis. Yeah. Yo te dije que cuando uno de los primeros Hard Nights que hicimos, que era la fiesta grande de la emisora. Yeah, Hard Nights. Yeah. Yo no, la verdad es que yo no tenía pa hip hop gear ni nada. Tú sabes que él me mandó a la tienda de él y me vistieron con tenis, con outfits pele y de todo. Y me dijo, that's from me to you, pop. Come on, go on stage now. Now you go on stage. Así le dije a tu mamá ayer, Carmen Pele. Yo, ¿qué? Pele, dele. Y ¿qué? Lo... Pero, Luis, ¿tú lo dejas? Yo le digo, pele, dele. Y él sabe lo que va a hacer. Ay, Dios. So that was nice, Petey. Yeah. He did that, yeah. right? Yeah, he actually dressed me for the event. Como bonito, ¿verdad? Como una vaina de... Hey, cállate su madre, ya no joda más. I'm trying to hold back my... Bueno. Brutal. Fan Jody que diciéndole a los fans de... Guys, wanna see something funny? What up, Luis? Speedy, come out. Y sale Speedy con su gorra viral, los pantalones en el culo. Oh y los tenis más grandes que él. I think I gotta look through all my pictures. I might have a picture with that outfit on. That's cool, man. No, but listen, nice of him, right? Yeah, that's yeah. cool. You know, but what is lo que a mí me encojona con los latinos y con los afroamericanos que ven solamente lo negativo, nunca hablan de lo positivo. Right. ¿Tú me... yeah. Come on, man. No, nunca. You know, our listeners are pretty. Yo creo que, honestly, una cosa que I like about this podcasting thing. Es como la gente, hay tantos millones de podcasts y tantas alternativas que usualmente la gente que son tus fanáticos, they like what you do and maybe they disagree with something, pero por ejemplo, nosotros tenemos oyentes que están en desacuerdo o quieren corregir algo que yo dije and they just send me the correction. Yeah, how many times they've done it to me? You know. Pero que it's not in a hateful way. It's, you know, hey, coño, están hablando mierda de esto. Listen, this is the right thing. You know, it's like a community. And I like that. Yeah. You know. Señores, tenemos en línea a... Usted sabe que está Joe Exotic, right? Yeah, of course. Ah, pues nosotros tenemos uno mejor que Joe Psychedelic. Oh, hey. Saludos. Saludos, mi pana. ¿Cómo está usted? Aquí como cuando usted era pobre, pero para adelante. Ya, seguimos bien, en la lucha. Cuando yo era bien jodido. Wow. No te creo, ¿no? Estamos ahí en la lucha. Usted sabe cómo es. Okay, so una de las cosas que me causa a mí curiosidad. Yo no tengo curiosidad de heroína, ni tengo curiosidad de PCP, ni nada de esas cosas raras que mencionaba nuestro pana Metadona, que en paz descanse. Pero siempre he estado curioso con la vaina de los mushrooms, especialmente desde que ha empezado a salir tanto estudio y tanta gente que jura de que los mushrooms son una vaina que le ha cambiado la vida.
de manera positiva. Una de las personas más famosas que admite haber usado mushroom para su salud mental es Steve Jobs, porque él fue del hígado, que murió, no fue de... Sí. Del cerebro. Sí, sí, no, no, está científicamente comprobado, Luis, que los mushrooms tienen una capacidad de 60% de efectividad. Wow. En las personas, en tratamientos que lo han utilizado para dejar el cigarrillo y el alcohol. Y eso es un estudio que hizo la escuela Johns Hopkins, que no es, estamos hablando de la Universidad de Pedrito Cucaracha. Sí, de Boricua College. De Boricua College, donde se graduó Speedy. Sí, no, no. ¿Qué pasa? Yo me gradué de Kingsbury. Esto está comprobado. Ok. Mira, está comprobado, Luis, científicamente que la psilocibina es el compuesto activo que contienen los mushrooms, pero cuando el cuerpo lo ingiere se convierte en psilocina, que es la sustancia que el cuerpo puede digerir, como comparación con el THC. El THC, el cuerpo no lo adquiere. El THC activa el THCA, que por eso es que cuando uno va a hacer un brownie tienes que como que precocinar la hierba para que el efecto, para que la flor te haga efecto. Pues la psilocina es el compuesto activo que trabaja bajo el cuerpo de nosotros. Perdóname, aclárame esa vaina. ¿Por qué es que cocinamos? Tú dices que hay que cocinar la hierba si uno va a hacer herbos. ¿Qué es lo que, sí, cuál es el mira, proceso? Mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que la marihuana contiene CBD, CBD, CBDA, THC y THCA y varios más que van a seguir apareciendo con los estudios. Porque hace 10 años esto era... No, hablar de esto era... No, perdón, que Nazario dijo que sí, HIV, que eso no tiene... No, 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 no. Mira, lo que pasa es con la marihuana, que cuando... Si vas a hacer algo comestible, hasta, por ejemplo, desde un bizcocho hasta unas pechugas, unos camarones con mantequilla, al ajillo, nice. Puedes hacerlo, puedes hacer la mantequilla con cannabis y eso, y ahí preparas todo lo demás normal, como si estuvieras cocinando normal, pero la marihuana tiene que pasar por un proceso que se llama la descarbonización. La descarbonización es cuando tú cocinas la flor, para que tu cuerpo pueda absorber las propiedades medicinales que ya tiene. Porque cuando las personas, yo me atrevería a apostar que un 99% de las personas que fuman hierba, fuman en un blunt y le ponen el weed adentro. Sí, claro. Ya. Y aunque usted no lo crea, eso está completamente erróneo, porque ahí uno lo que está consumiendo es ni el 15% del cannabis. Y wow. Que me corrían, ¿verdad? Yo sé que hay personas que pueden estar un poquito más informadas que yo, pero yo te hablo del punto de consumidor y del punto pues de que me he educado para eso. Mira, ahora mismo, cuando... tú dices que eso es un error y ahora mismo yo estoy jalando un error aquí que acabo de prender. Anda, so, espérate, pero, so, tú me estás diciendo que yo no, que si yo fumo... vaporizada, ajá, va a sentir otro efecto, un efecto más rico, más limpio, más duradero y más punchy. Y vas a probar los flavors que tiene la flor, las propiedades, si es alto en tiene no me preparé para el THC, pero el cannabis tiene muchas propiedades, que son los tricomas, son, sí. Tiene milceno, tiene eucaliptol, tiene muchos nombres, pero son como científicos. La mamá de este tiene 12, no. 12 no tiene la mamá de este. ¿Quién está hablando de eso? Señor, nadie está hablando. La madre esos suya, son, son los de Nazario. Esos son los de Nazario, cuidado. Siempre jodiendo, uno tratando de aprenderle, el viejo cabrón está jodiendo. ¿Qué va a aprender? Su mamá no lo deja fumar, estúpido. Ya, señores, pero vamos a hablar con el invitado, bueno, por favor. Oye, Luis, perdona, algo interesante que leí y que oí, que dicen que tú te das la primera nota de mushroom, pero después para que te dé la misma nota tienes que meterte el doble de lo que te metiste anteriormente. ¿Es eso true? No escuché bien la pregunta, pero creo que escuché. Speedy dice que básicamente que si es verdad de que tú tienes que seguir aumentando la dosis de mushroom. Mira, en una parte está correcto y en una parte está incorrecto. Porque en una parte está correcto porque es cierto lo que dijo, pero no tienes que aumentarlo al doble. Tienes que, pues, un poquito, porque el cuerpo crea un poquito de tolerancia, pero no es una tolerancia como si se fuera de una droga, como si fuera una pastilla que te crea como esa adicción. Yeah. Pero es que tienes que ir aumentando la dosis, pero eso es si, por ejemplo, viaja el mushroom. Es como para usted hacerlo una vez al mes, si te fuiste con la novia de camping, pues yeah, como que una experiencia.
no es como para uno hacerlo todos los días, no es como fumarse un cigarrillo, un blunt o darse una cervecita. Vaya. Eso viene siendo ya más como el tipo, como para retiro espiritual, para hacer introspección. Créame, Luis, que eso es algo, es una herramienta bien valiosa. Lo que pasa es que el desconocimiento de la mayoría de las personas piensan que uno se va a quedar en la nube, como esos viejos locos que le dan el famoso té de campana. Té de campana, pues sí, una flor. Exacto, pues la gente piensa que eso es lo mismo, pero eso es ignorancia de las personas. El té de campana, rapidito, nada más para mencionarlo. Yo no sé mucho de esa vaina, pero me acuerdo que crecí con advertencia de todo el mundo de que nunca probara té de campana porque que supuestamente no, esa vaina y que se te queda en el cerebro y sí. Nada, de un coraje, una vaina te puede explotar una nota. Yo tengo un amigo que era bien lento y supuestamente era porque él consumía ese té y se quedó así. Mira, Luis, te voy a mencionar, ¿verdad? Haciendo un paréntesis del tema de la psilocibina, de los mushrooms, que en Colombia ahora mismito las prostitutas utilizan esa planta, que el nombre de ella en Colombia es burundanga. ¿Esa es la burundanga, el té de campana? Sí, wow. Sí, papá, esa es la burundanga. Pues eso sacan el polen, ya las mujeres saben cómo manipular eso, pero ellas mujeres, ¿sabes?, echan un poco del polen en un libro y te preguntan, mira, Luis, ¿a dónde está esta dirección? Y cuando te abren el libro en la cara, te cayó todo eso. Y la cuestión es que tú ni sientes nada, eso no huele a nada, eso no sabe a nada. Pero eso lo que hace es que te pone como en un estado de relajación y de placer, porque eso segrega una sustancia que se llama serotonina, sí, que es lo mismo que segrega el cuerpo cuando la gente se zumban cosas y se dan por debajo de las narices, como uno dice. Sí. Pues eso segrega serotonina. ¿Y qué es lo que hace la serotonina? Ay, Speedy, tú sabes de eso, papá. Déjatelo de lo tuyo, Speedy. No, suave. Te reíste. Mira, sí, que me dijeron que te vieron por lo vieron por Manatí en una lechonera ahí con una muchachita, me dijeron. Sí, pero nada, para que le pagaran la comida o algo, pero la mamá no le da dinero. Ajá, anda. Es más duro que un mojón de guayaba. Sí, pero Speedy, es verdad, Speedy fue a rehab por meterse chicharrón por la nariz, fue una cosa terrible. Uy. ¿Qué te iba a decir? Y Luis, perdona, volviendo a lo de los mushrooms rapidito. Dicen que eso te da, al momento que tú te das la nota, que te da diarrea, nerviosismo. Mentira, mentira, estás completamente incorrecto. Eso te lo hace la ayahuasca. El ayahuasca te hace vomitar y todo. Dile, Nazario. Es que tu mamá huevo, no le hagas. Mira, vamos a una vaina. Después que terminemos de grabar, vamos a cortar la pregunta de él, porque es que no. Ay, él está haciendo buenas preguntas, señor. Sí, no está haciendo preguntas válidas, pero mira, lo que pasa, te voy a explicar. La ayahuasca es algo bien fuerte y te hace vomitar porque tienes que estar preparado. Eso tú no puedes como que, quiero viajar en ayahuasca y me lo voy a tomar ahora. No, eso tu cuerpo necesita una preparación, necesita alimentarte bien, por lo menos 3 a 4 días. ¿De verdad? ¿Cómo qué? Sí, ensalada, lo menos frito, menos grasa, menos refresco, menos azúcares. Wow. Tratar. Por eso usted nota que esta gente que hace yoga, que son veganos, consumen mucho este tipo de sustancias. ¿Tú sabes que aunque usted no lo crea? La mamá de este vergana, le gusta mucho la verga. ¡Cabrón! ¡Cállese! ¿Qué fue? Miley Cyrus, cuando hizo ayahuasca, creo que fue Miley Cyrus que vi una entrevista, que cuando hizo ayahuasca... Se convirtió en Hannah Montana. No, hombre, no, déjame hablar. Okay. Estaba vomitando y veía como animales saliendo. De verdad. Y después de eso, entonces se convirtió vegan. Porque ella veía como que estaba vomitando animales. ¡Wow! ¡Diablo! ¿Qué es lo que era? A lo mejor era un lombriz. Y que de todo lo que ella se había comido en su vida. Yeah. ¡Wow! Yes. José. Sí, Luis, porque hay otras sustancias que son sustancias suaves, como la mescalina, por ejemplo. La mescalina se saca de los cactus, del cactus San Pedro específicamente. Y eso sabe malo como centella y también necesita una preparación de tu cuerpo. Porque cuando eso cae al estómago, eso dice aquí estoy yo y todo el mundo para afuera. ¿Qué tipo de nota da eso, la mescalina? Es bien parecida a la de los mushrooms. Lo que pasa es que la de los mushrooms es como una nota más friendly, como que más como si estamos un grupo. Eso es parte de para que te haga efecto. Porque si usted está como, tiene muchos problemas, estás pensando en que la mujer te dejó, en que tienes deuda, todo el cerebro, se te multiplica la actividad física del cerebro
y todo eso te lo amplifica, pero como si se te estuviera cayendo el mundo. Oh, eso pasa, si te va... ¿Eso pasa con los mushrooms también? Ajá. ¿O tú dices eso es con la mezcalina? Sí, sí, sí. No, pasa con los mushrooms también. Por eso para uno prepararse, para uno consumir mushrooms, tienes que prepararte, tener un ambiente adecuado, tener agüita, tener fruta seca, estar con sus sabanitas, si acaso tener una buena compañía, una persona que te guíe. Porque si tú te dejas llevar por el otro lado, el trip te va a llevar al bad trip. Si, wow, si te envuelven, si tienes que estar viajando, pero estar consciente de que estás viajando. O sea, no es como que estoy viajando y me quedé a la deriva. No, tú estás, sí, viajando, pero tienes que mantener como una guía, un carril. Si te sales de ese carril, puedes irte a lo que es un bad trip, que fue lo que habló Speedy. Pero eso pasa cuando consumes en exceso. Y en exceso no te, me refiero a comer 10 gramos, 8 gramos. Porque una dosis, la gente dice, ah, eso te puede matar. Mentira, para uno morir de ahí hay que consumir de 4 a 5 kilos de mushroom. Diablo, ¿sabes? Yeah, 4 yeah. A 5, es imposible, igual que para morir de weed tienes que fumarte 15 libras. Sí. Y si el nudo no se ha muerto, ¿sabes? Yo he tratado, llegué a 12 libras nada más, so I'm good. Hay chavo ahí, ¿no? Es como un chocoso. Ya, pues, sí. Le para el policía y te encuentra 5 libras y dice, no, esto es para consumo oficial. Sí, chacho, es un consumo de todo el barrio. Sí, exacto. Luis, esto fue cuando cogieron a Picolín Ortiz con toda aquella droga que él dijo que era para el consumo de no me jodas. ¿Cuánto le cogieron? Yo no sé. Picolín era un baloncelista puertorriqueño. ¿Cuánto le cogieron? Sí, no sé cuánto es la cantidad, pero sé que le cogieron una casa. Y ¡diablo! Me supongo que tenía sus, sí, me supongo que tenía sus 48 matas, 84. Siempre las crecen de 12 o de 24 en 24. Es increíble, metan uno preso por jardinería, eso no tiene. Eso es de mi uso personal. Claro, es su uso personal porque yo soy jardinero. Mira. Él se dedica a recortarla. Exacto. So, okay, ¿hay manera de calcular cuánto uno se puede comer, digamos, basado en su peso o algo así? O... yo te diría que por cada 100 libras, un gramo. Okay. So, de un gramo a 1.5. Yo recomiendo a una persona de 180 libras que coma bien, que se alimente bien, porque eso es otra. La gente, esto si tú te lo comes, tú no puedes irte a conducir, no sabes, tú tienes, claro, que estar para trip, para en eso, un lugar bonito, con alguien que te cuide, porque con 3.5 gramos que te comas, créeme que usted va a estar, la nota te puede durar de 40 a 8 horas, depende de la calidad, depende del momento. ¿De 40 qué? ¿De 40 qué? De 40 minutos a 8 horas, de 6 a 8 horas. O sea, pero no va a ser, ajá. La nota, ok, porque, oye esto, yo estaba leyendo aquí cosas de más o menos así, de los mushrooms y eso, y dice, por ejemplo, que, ok, la nota te puede durar, qué sé yo, un promedio de 4 o 6 horas, average. Exacto, right, exacto, no todos somos iguales. ¿De qué depende de que tú sientas una nota todavía, o sea, porque dice, mira, que you can be yourself within 24 hours, que después que tienes la nota, pero que como que se te queda un poquito por un día entero. Exacto, no es que se te quedan los efectos de dolor ni de malestar, sino que tú te vas a sentir en un estado de relajación tan placentero que tú no vas a querer ir ni al trabajo, ni te vas a querer despertar para ir a trabajar, vas a querer quedar viendo TV, disfrutando de tu familia, porque créame que cuando terminas de viajar, uno hace como que se da cuenta de lo que uno no se da cuenta, porque uno elimina el ego. La palabra ego tú la eliminas en el momento que estás viajando. Wow. Y tú créeme que le coges un valor a la familia, a las pocas cosas que uno tenga, le coges un valor, pero le coges el valor en que realidad tiene. Lo que pasa es que nosotros vivimos de problemas, de que tengo que pagar las deudas y no nos damos cuenta, hay veces, de uno mismo. Nos encargamos de hacer felices a las otras personas sin nosotros serlo. Y pues cuando usted consume alguna sustancia que te altera el cerebro, ¿sabes? Puedes verte a ti mismo desde otro punto de vista, como si fuera otra persona. Wow. Y ahí uno dice, coño, Luis, hice esto mal, hice esto bien, hice esto regular. Y uno pues como que va tomando mejores decisiones poco a poco, aunque uno me lo crea, Luis. Ok, so, por ejemplo, si uno está haciendo mushroom y hay una... ¿Cuál es el trabajo de tu guía? Por ejemplo, again, queda establecido de que si nunca lo has hecho,
tienes que tener a alguien que lo haya hecho para que te guíe? ¿Cuál es el trabajo de esa persona? O sea, por ejemplo, bueno, tú eres mi guía, ¿qué tú me irías diciendo y eso para yo? Bueno, yo por lo menos, Luis, yo aprendí solo. Yo aprendí a YouTube, leyendo, buscando documentales. Yo aprendí solo, yo no aprendí con nadie. Yo aprendí, en realidad, todo lo aprendí solo. Pero el trabajo de un sitter, que así se le dice a los guías, un sitter, yeah, es velar a que si te ve como que perturbado o como que diciendo incoherencia, pues yo por lo menos le digo a las personas, si no estoy con ellos al momento, yo le escribo notas, como que todo está bien, esto es pasajero, sabes que esto es momentáneo, te va a durar de tantas horas, es bueno manipular siempre, tener un reloj para ver la hora, porque el tiempo, media hora, puedes notarla como si fueran dos horas, por wow, ejemplo. Sí, pero la nota es una montaña rusa, le voy a explicar, Luis. Okay, la yes, nota empieza al principio, yo recomiendo una buena música en unos buenos headphones, porque okay, si no, vas a querer tener el home theater a tu gente. ¿Sabes? Tienes que como que, sí, tienes que tener como, yo lo hago con headphones, porque tú puedes feeling la música, puedes uh-huh, buscar la música. Y aunque no lo crea, es buena esa música del tipo de los 70, de los 60, ese tipo de música instrumental. Sí. Como que suavecita. Y a través de la, usted se pone los audífonos, un buen aire acondicionado, una buena cama, y te recuestas, cierras los ojos, apagas la luz, y te dejas llevar por la música. Y tú te vas a sentir en el concierto. Luego de que pasa eso, Luis, te va a dar como que la de beber agua, comerte alguito, y sentarte a ver televisión. Y créeme que yo he visto miles de series y las he visto, la misma serie, de diferentes formas, por el mushroom. Wow. ¿Sabes? Ve, por ejemplo, no lo crea, ajá. Por ejemplo, ¿qué serie te gustó más, Arrebatado, o le encontraste otro significado, o le buscaste? Pues mira, yo vi, porque me la pegaron, la del hombre este, de la de Witcher, que es un lobo. Yeah. Give a coin, pues esa, to the Witcher. Exacto, esa mismita, el loquito. Yeah. Pues ellos presentan muchas metáforas que las personas no se dan de cuenta, que la gente wow, no se dan cuenta. Y cuando usted está como que viajando, le presta atención, incluso programas de radio, alguna novela que estés leyendo o que estés un audiobook, tú lo escuchas en Mushroom. Y es totalmente diferente wow, a lo que leíste natural. Esos audiobooks que están haciendo ahora, que son como películas auditivas. Que exacto. Ay, y eso es algo bien saludable para hacerlo con los mushrooms. Y Luis, hablando acá, para meter mano, eso también, eso no tiene precio. Te iba a preguntar acerca de, sí, ¿cómo afecta tu sexualidad cuando estás en Mira, eso? Luis, pues incluso vienen unos mushrooms que se llaman 8 Albino Penis Envy, que tienen hasta nombre ya de Albino de Penis privada. Envy, diablo. Exacto, pues ese mushroom contiene... No te ríes, Pibi, no te rías. Mira, Luis, esos mushrooms, yo te digo acá porque nena que ha comido mushroom conmigo es nena que no quiere dejar de comer mushroom conmigo. De verdad. Me han salido cara porque al principio es un trip. Te lo disfrutas personal, pero cuando pasa el trip y que te pones como que lúcido, sabes que ahí eso es hay candela pipa abajo y eso hasta que salga el sol. Ok, eso explícame, te come. ¿Qué fue, Speedy? Perdóname, Luis, pero eso puede traer el problema también. Cállate la boca, tú no sabes, espérate, déjame. No, que esa pregunta no me gusta, déjame hacer la mía primero, guarda la tuya para después. Okay. vamos a entender primero qué es lo que está pasando. Okay. Okay. So estás con la gente. Espérate, cállate. Coño, pero es que yo te lo estoy diciendo. ¿Para qué lo tienen aquí? Esa es mi pregunta. ¿Para qué coño tienen ese mamagüevo aquí? Sáquenlo. De Nazario, ¿qué pasa? La madre tuya es el mamagüevo, canto cabrón. Yo no dije nada, yo lo pensé. Se oyó todo lo que dijo, sí. Right, so. Ok, so, por ejemplo, quieres tener una noche romántica con tu pareja y eso, y quieres experimentar con mushroom. ¿Cuál es entonces el proceso? Mira, yo lo que le recomendaría es a los dos consumir una dosis media baja. By the way, la mejor manera de consumirlo vendría siendo que esté seco, ¿cómo sería? Seco, yo por lo menos los meto en miel, lo hago en un baño de María con miel, y porque ellos tienen un sabor como a maderoso, pero no saben a nada, eso no sabe a nada malo, no son, la gente piensa que por ser un hongo es pudrición, pero en realidad no, sabe, los hongos es algo más que lo que la gente piensa que es un hongo nada más, no es
para nosotros comérnoslo o para comérnoslo y que nos denota. Ahora mismito, si los hongos no existieran en el planeta, Luis, el árbol de Navidad que usted quitó el año pasado no se hubiese descompuesto si no existieran los hongos. Y tuviera ese árbol todavía allí tirado en una esquina, en el basurero, en el vertedero. Yo no entiendo, perdóname, eso que tú dices, yo no entiendo bien de eso, pero sí he visto así levemente, como explicaciones por encimita en los documentales, que que las plantas dependen de los mushrooms para muchas cosas. Exacto, you know, los mushrooms están al principio y al final de la cadena alimenticia, wow. Porque ellos son los que se encargan en descomponer. ¿Sabes? Ellos descomponen un ave que se murió. Eso es ahí se creó composta. Eso es una planta que nace. En esa planta se alimenta un pajarito, se crea vida. Si claro. No tuvieran los mushrooms, se desintegró y ahí quedó desintegrado. No recrea el círculo de la vida. Wow, okay. So estábamos hablando de que cuál sería el proceso entonces cuando uno quiere tener una noche romántica. Mano. Yeah, okay. Pues mira, Luis, por lo menos para meter mano, yo recomiendo que las dos personas consuman al mismo tiempo, porque al mismo tiempo, a menos que ya conozcan y lo hayan hecho y conozcan su tiempo de reacción. Disculpa, cuando tú dices que tú lo cocinas con miel en un baño María, eso es como con agua alrededor, ¿right? Exacto, no echarle nada que no sea miel. Ok, y entonces se calienta con el vapor que tiene el agua alrededor, no mojas el mozo. Es correcto, y no lo... Hello. Ah, se le fue, calling back. Shit is interesting. Se le cayó. Yeah. Fascinated by this. Pero Luis, lo que yo te iba a decir era que como esos son que uno ¿cómo okay, que gracias. Ve las cosas diferentes? Okay, gracias. La boca, estúpido. Que uno ve las cosas diferentes. A lo mejor la tipa es fea con cojones y tú le estás metiendo mano porque está bajo esa nota. Y cuando te la nota, ¿qué carajo pasa? Tú ves, está hablando mierda, tú ves. Sí, no, sabrá yo cuántas veces le ha pasado él con las mujeres de eso. Que sé, cuando el mocho vuelve para atrás, dice, ¿qué cosa es esta? El jorobado de Notre Dame. Pero no. Pero mira, no, Luis, fue que se cayó la llamada, pero mira. Sí, no te apuré. Mira, yo le recomendaría a las personas que nunca lo han probado y lo prueben, por lo menos una dosis de 3 gramos a 3.5 gramos. Ahí vienen barras de chocolate, puedes hacer un té, pero la mejor forma de consumirlo es el mushroom así, tal como es, o con miel. Para que haga el efecto más rápido. Porque si te pones a meterle chocolates, azúcares, y puedes dañar la psilocibina. Eso es la sustancia activa. Yeah. Ajá. Que estaba leyendo aquí todo lo que tú dijiste de la experiencia de healing, de salirte fuera de tu cuerpo. Una disolución, ¿cómo se dice? Quitarte tu ego. Lo estaba leyendo un artículo bien interesante en el Rolling Stone, donde está hablando de microdosis. Y tú sabes que la vaina del ego, eso suena como algo que la gente no piensa, pero tú sabes la cantidad de decisiones estúpidas que yo he hecho en mi vida por pensar con las bolas en vez de con la cabeza. Pensar por agradar a las personas, cuando principalmente uno se debe de agradar uno primero y luego agradar a las personas. Anyway, y rapidito, estaba leyendo que un estudio que hicieron, que si te comen los mushrooms secos, por ejemplo, you can down them with orange juice, porque dice que el citrus elimina. Le mejora la nota. ¿Sí? Acá nosotros tenemos entendido lo contrario, que los cítricos son como para bajar las notas, igual que la pimienta. Eso es lo que dice fumando, sí, dice, acá nosotros pues pensamos diferente. Tenemos... Ajá. No, dice Alma, Enhance, que Enhance sí, es the... Sí, según New York University o Johns Hopkins. No, o sea, eso no saben un carajo. Estoy hablando con Joe Psychedelic. Que es Johns Hopkins University. No, pero ahora, incluso Luis, ahora mismito ahí en California están en algunas partes tratando de crearlo recreacional. Porque eso ayuda con el PTSD con los militares. Ahora mismo a los militares, en vez de darle una Xanax, le dan microdosis de mushroom. Y la psilocibina los coge y los pone, les quita el Parkinson ese que le da, el nerviosismo. Sí, no es Parkinson. Obviamente, yo siempre he pensado que la gente también, a veces, a menos que uno pase por la experiencia, a veces no coge tan en serio las cosas. Un veterano que haya ido a combate. Estás hablando de que esa persona posiblemente ha visto más de un amigo
hermano, después de haber cogido ese entrenamiento, esa experiencia tan intensa, esa gente que está a tu alrededor se convierte en hermanos tuyos. En, coño, ver a esa persona explotar al lado tuyo en, es fuerte. Yeah, that's terrible. Es fuerte. Pues están tratando el PTSD, lo están tratando con psilocibina. Lo que pasa es que siempre hablan de lo malo y no hablan de lo bueno. Pero poco a poco ya las personas se van educando. Acuérdese, el desconocimiento, la ignorancia es desconocimiento, es como el ciego. Si no ves, si no lo has visto, no puedes creer en eso. Y si no lo has probado, menos tampoco. A mí me gustaría por lo menos exhortar a que todas las personas por lo menos una vez en la vida lo hicieran. Se comieran por lo menos 3 gramitos, 3.5, 4 gramitos, si tuvieran la oportunidad. Pero lo que pasa es que las personas, los que lo han hecho y te dicen que tuvieron un bad trip, fue porque lo hicieron y estaban bebiendo alcohol o estaban conduciendo o andaban en una fiesta. Eso es importante, eso es importante. Cuando lo hagas, no debes estar consumiendo otra cosa. Exacto, no es bueno ni estar bebiendo alcohol. El cannabis no afecta mucho, pero aunque no lo creas, afecta. El trip lo sientes más bueno, más lo que es cuando, exacto, cuando solamente pues te preparas. Llevas 1 o 2 días preparándote, haciendo dieta, comiendo bien, despertándote temprano, porque esa es otra, el sueño te lo elimina. ¿De verdad? ¿Sabes? El sueño, sí, aunque no lo creas, el sueño te lo elimina. Pero cuando cuando pasas el trip, que coges el sueño, vas a dormir como una princesa. So, en otras palabras, esto es bueno hacerlo, digamos, si uno tiene por lo menos 2 días libres. Correcto. Y siempre es bueno tener un reloj y mantenerse monitoreando la hora. Yo por lo menos escribo la hora en un papel y sé cuánto consumí de... Yo por lo menos empiezo con 2 gramos. Y si 2 gramos en 40 minutos no lo siento todavía, pues me como el 1.5 que falta. Ah, y ahí llego a mi dosis. Y apunto la hora. Y sigo, pues me voy monitoreando. Y cuando la nota llegue al high, escribo a tal hora me dio el high, para uno por lo menos conocer su cuerpo y saber cómo le afecta positivamente o negativamente a su cuerpo. Pero mucha gente lo que hace es como que los como y ya, olvídate por decir que lo comí. Pero en realidad eso es algo que si lo haces bien hecho, en un buen lugar, con a buena compañía, es una experiencia, Luis, como ir a Amsterdam. Wow, ¿sabes? That's nice. Que tú, como si viajaras sin salir de tu casa. Eso es lo que yo pienso. Yo viajo sin salir de mi casa. Wow, qué chulería. Suena como VR, virtual reality, pero más intenso. No, aunque no lo crea. Me gusta lo que él dice de consumir, porque estaba leyendo lo que él dice de que microdosing son 3.3 gramos. 3.3, no, menos. 3.5. ¿Microdosing? Sí. Ah, ok. Entonces, sí, pero eso se lo dividen. Ese es 3.5 a lo mejor diario, pero te dan 5 tablets de 0.7 miligramos. Eso, o sea, que es poquito. Que me gusta eso que él estaba diciendo. Que poquito a poco. Que poco a poco, y como responsablemente, porque a mí lo que me da miedo es como que una nota de que yo no pueda controlar mi cuerpo. Sí. Sí, no, por eso es bueno ir apuntando e ir conociendo tu cuerpo. A lo mejor la primera vez que los consume, a lo mejor no llega a viajar al top, a la cima de la montaña rusa, pero a lo mejor llega al que es físico, que te relaja, que no lo siente, eso que la gente dice que si ve extraterrestre, que si ve las puertas moviéndose, eso es mentira. Eso es con LSD, MDMA, otras sustancias mucho más fuertes. Pero ahora mismito la psilocibina es la sustancia más, ¿sabes? Es lo más elemental de la sustancia psicoactiva. Y volviendo a la parte sexual y eso, okay, so te comiste los mushrooms, right? Y entonces esperas un ratito, no es que con la nota fuerte de los mushrooms tú vas a hacer el amor, tiene que ser, tú dices, después cuando se te va. ¿Cómo trabajas? Exacto, tú te disfrutas por lo menos la primera o la segunda hora, que es en la que tú quieres estar relajado, pensando en ti, pensando en tu mente, viendo colores, escuchando música, y ya luego como a la tercera hora, pues ahí te vas a poner el Luis más romántico del mundo. Uno disfruta su color y su música y cuando se le baja, mira para el lado y dice, ay, un tontico aquí, mira qué bien. ¿Qué? Exacto. Y créame que son los más bonitos que se ven. Tú ves, es un tontico lo más lindo que hay ya. Sin nota, imagínate, sí, no. Arrebatado. Usted mira, no ha hecho mushroom, Nazario, usted nunca ha hecho mushroom. Yo me comí una vez un mojón de vaca porque me dijeron que sí que crecía ahí. Oye, esa es una buena pregunta. ¿Es verdad que esos mushrooms crecen en miel de vaca?
Mira, Luis, el mierda de vaca crece en otros tipos de mushroom, okay. pero no son los mushroom que contienen psilocybin. Ya, okay. ¿Sabes? Puede ser que, como quien dice, que encuentren la pluma dentro del pajar, pero no necesariamente en cada mojón de una vaca los mushroom son con psilocybina. Oh, wow. Los mushroom hay que cultivarlo. Eso es algo que no es como que nació en la esquina, lo recogí y me lo comí. Eso no, eso es, hay que así como el cannabis. Hay que prepararlo, hay que preparar unos invernaderos que esté preparado para eso. Ya. Tú sabes que es increíble algo que tiene tantos resultados positivos y es tan difícil que el gobierno lo apruebe, ¿verdad? Y el alcohol que se sabe que si tú te metes un trago de más te puedes joder. Exacto. No, eso yo me paso debatiendo mucho con las personas. Porque piensan que eso es algo que va a dejar a uno loco o que te hace ser peor persona. Al contrario, Luis, desde que yo consumí mushroom la primera vez, yo me he dado cuenta de que he sido mejor persona, de que soy mejor persona en el trabajo, en desenvolvimiento, comunicándome con las personas, en mi trabajo. Tú notas la diferencia porque te haces las cosas como con ganas, como con pasión. Como que le encuentras eso que esa espinita que se la has buscado y nunca le he encontrado a la vuelta, pues uno como que se la consigue. ¿Qué tipo de o sea, no me tienes que decir específicamente, pero qué tipo de trabajo haces? ¿En oficina, afuera, Yo tengo negocio propio, reparaciones de equipos electrónicos. Okay. Wow. O sea, yo creo con microsoldaduras, equipos eléctricos, celulares, MacBooks, Macs, yo brego con tecnología, reparación de tecnología. Y créame que un tipo bruto o un loco no puede hacer el trabajo que yo hago. By the way, perdóname, esto no tiene que ver con mushroom, lo que te voy a decir ahora. Pero me dijiste que eras técnico que repara MacBook también, esa vaina. Yo tengo un propio problema, me ha pasado con dos Mac que al par de meses la abro y se apaga la pantalla. Puede ser. Ellos tienen unos sensores, unos proximity sensors. Como lo que tienen los celulares cuando te lo pegas a la oreja, que apaga la pantalla. Sí. Pues eso lo tienen las laptops. Puede ser que se te hayan dañado. Pero lo mismo con las dos, está un poco raro. Sí, yo había visto que era con un cable. Que era con un cable que tiene, que está conectado entre la parte de abajo del teclado y la pantalla. Y que como que se parte. También, porque usted la abre y la cierra mucho al día, ¿cierto? Sí. Pues eso son las laptops. Sí, eso es lo que tú. Sí, no, pero que es recomendable siempre una laptop, uno abrirla, dejarla mientras estés trabajando, dejarla abierta. Pero hay gente también que si la cierra muy duro, como que no les dé el amor que necesitan los equipos. Yo lo que creo que esos cabrones le gastan el cable, o sea, ponen un cablecito eso que se gasta para no comprar otra. Sí, exacto, y te hacen los equipos, te le ponen los updates para hacerte el equipo obsoleto. Right, yeah, aunque, tú ves, que yo a veces le, por ejemplo, hace como tres updates atrás, el iPhone tarda ahora en cargar muchísimo, la batería se apaga de nada, el 11 I have. Y a mí me pasó con un iPad también, que cuando yo tenía la aplicación de Hulu y de Netflix, y cuando le hice el update nuevo me dice que no puedo poner la aplicación, que necesito otro para iPad. Para obligarte a comprar uno nuevo. Exacto. Anyway. Digo, it feels nice to buy a new shit, but. Yeah. Y hablando de eso, okay, ¿hay algún efecto secundario de esta vaina de los mushrooms? El efecto secundario es que lo vas a querer hacer al otro día, pero no es recomendable. O sea, en realidad, Luis, es una experiencia como para hacerlo una vez al mes, una vez de cada dos meses, porque tampoco son económicos, ¿sabes? Estamos hablando de que un gramo de mushroom vale $25-$30. Okay. No estamos, ¿sabes? Que para usted poder llegar a viajar tiene que gastar 3, 6, $90 literalmente. No lo digo porque hay cosas, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, entra en un tratamiento para la depresión y le da entonces con gastarle, con comprar vainas en Amazon, o, you know, like going on eBay and going crazy. Le da con vainas como que demasiada euforia. Eso no pasa con esta vaina. No. Usted sigue siendo la misma persona, Luis. Yeah. Usted sigue siendo la misma persona. Pero como que te pone como que más pensativo, te pone a analizar, a lo mejor si vas a hacer algo malo. Usted sabe que usted no tiene el angelito bueno y el angelito malo. Ya. Pues como que te pone a los dos angelitos, como que los prende un poquito más.
como que contra, debes de pensar hacer esto, o debes de analizarlo, o si lo vas a hacer, trata de hacerlo de esta forma, o de esta forma. El angelito, ¿sabes? El angelito bueno mío, él no habla ya, porque el malo le entra galleta cada vez que abre la boca. Oh, pobre, pobre doña Carmen, pobre doña Carmen. O sea, tú lo que quieres decir es que sensibiliza a uno, como que le hace valorar un poco quizás la vida. Exacto, te hace ver el valor de lo que en realidad uno nunca le puso valor. ¿Hay algún como website? Por ejemplo, ya, yeah, go ahead. Ajá. No, dale. No, dígame. No, mira, okay, esto te hace. Ajá. Dígame. No, carajo, dale tú. Mira, Luis, hay una cosa que las personas no valoran mucho, que es la relación personal, las amistades. Uno piensa, hay veces que un amigo es cualquier cosa, cualquier persona, y créame que yo he aprendido a distinguir cuáles son mis verdaderos amigos de un tiempo para acá. Bueno, well, en el caso mío, eso aplica y no aplica en el sentido de que yo he tratado en una etapa de mi vida de buscar mis amigos de nuevo. You know, some of them I couldn't find or whatever. No. Pero otro, o sea, me pasó de que cierta gente que tú te conectas de nuevo y a los tres meses te están pidiendo $2,000 para una vaina. Sí, no, se creen que uno es millones, se creen que uno es un banco, pero no. Eso lo que te hace es como que las relaciones interpersonales, como que te las activa y como que te dice cuál es verdadera, cuál es ficticia, yeah, o cuál te quiere por X propósito o por alguna cosa en particular. ¿Sabes? Ahí te da a demostrar que las personas que te quieren por quien tú eres, no por lo que tienes. Y pues esos detalles así, te los activa y son cosas que uno nunca piensa. Es verdad, porque hay gente que a veces son nice con uno en la vida y como que uno se acostumbra y no piensa de que esas son personas, gente especial y eso. That's interesting. Exacto. Eso se llamaba la disolución del ego, era que lo tenía apuntado aquí y no lo busqué. Vaya. Pero la disolución del ego te hace eso, es como que si echaras un cubo todas tus virtudes, todos tus errores, todos tus defectos, todas las cosas buenas que has hecho y las tiras en una mesa y te sientas a mirar, okay, todas esas cosas las hizo Luis este año. Vamos a sacar las cosas malas y vamos a poner las cosas buenas, que con esas son las que queremos. Yeah. Y Luis, realmente son las que se quedan. Cool. That's interesting. Now, ¿Hay algún... Espérate, Luis. Espérate, cabrón. ¿Qué pasó, okay, Speedy? Go ahead. Yo llevo escuchándolo y el hombre suena súper, el tema y el hombre suenan súper interesante y eso. Pero para mí, que los mushrooms son como el ron, porque tú bebes para olvidar y empezar otra vez. Y es igual que los mushrooms. Tú te metes el mushroom para volver a empezar y es igual que el ron. No, what? Pero no, está mal, porque sí, tú te emborrachas y al otro día tú no te acuerdas. ¿Sabes? Tú borras cinta, tú te emborrachas y te rompen el chiquito y no te acuerdas. Con los mushrooms, tú estás consciente todo el tiempo. Pide, aquel día que tú bebiste, amaneciste con dolor en el culo. Tú no sabes lo que pasó. No, pero entendiste, Speedy. Hijo del carajo, váyese. Speedy, lo que él quiere decir es de que cuando tú bebes, te puedes olvidar de lo que pasó. Pero cuando consumes mushroom, es el contrario. Te ayuda a analizar quién tú eres y qué es lo bueno y lo malo que tú has hecho. Exacto, pero lo que pasa es que tiene un tripcito. ¿Qué? Las dos cosas te están dando nota. Ah, pues ya, pues calle, no jodas más, entonces, Pete, claro, that's what we're talking about. Claro que las dos cosas te están dando nota, pero no es lo, por ejemplo, la marihuana. Right? La marihuana no te da hangover. Tú te puedes meter 12 motos y al otro día no amaneces ni con dolor de cabeza, a menos que estés deshidratado, pero no es por la marihuana, ¿entiendes? O sea, amanece bien, no tiene... Puedes ir a trabajar, you're functional. Exacto. Ni no eres una persona que depende de eso. Yeah. Tú puedes irte a viajar y puedes estar una semana sin fumar. Exacto. Y no va a estar el cuerpo como que necesito tomar o necesito tal medicamento, no. Es algo que no te crea adicción. Exacto. Eso es una mala promoción que le han hecho a la hierba, porque eso está desde los tiempos de los blancos, cuando había la separación, la segregación de blancos y negros, que decían que la marihuana convertía a las mujeres blancas para que se acostaran con hombres negros. Del racismo, sí. Exacto. Sí, convirtieron la marihuana en algo cultural y algo racial, básicamente. Exacto.
Pero eso es lo único bueno que han hecho, eso es lo único bueno que han hecho los negros en este país, la marihuana y la vaina. ¿Qué? Mire, coño, diablo. Pero Dios mío. Maldito viejo. Racista. Cabrón. Y como que él es blanco, o sea, esa es la jodienda. Sí, este cabello, no, entonces, este cabello así que yo tengo medio rizo así en el salón que me lo hace. Sí, sí, está bien. Sí. Qué tipo. Ahora, este huevo africano que yo tengo, eso sí. Señor, pero Dios mío. Too much. Mira, hay algún. Tú sabes que en el internet pues se habla 99% de las cosas que uno ve pueden ser mierda. Sí, is there a website? ¿Hay algún website que sea reliable, que la gente que quiera aprender más acerca de esto pueden ir ahí? Yo lo que les recomiendo es que lean libros y busquen información, porque nadie hay muchos libros ya. Pero el que busque información la encuentra. Lo que pasa con los documentales es que los documentales van, te guían a donde ellos te quieran llevar. Y Wikipedia, by the way, Wikipedia tiene cosas que sí son ciertas, pero Wikipedia es una vaina de que la edita el que sabe entrar. O sea, yo me acuerdo que una vez ahora lo hace más difícil, pero yo me acuerdo que yo tenía que editar cosas mías que ponían incorrectas. Yo veía vaina ahí que yo decía, what the fuck is that? Tenía yo que corregirla. y ya después me harté. Pero eso, que cualquiera puede entrar y cambiar la vaina. Sí. You know, so it's not a reliable source, is what I'm saying. Muchas cosas. Exacto. Yo por lo menos recomiendo que busquen mucha información de la época hippie. Y hay muchas personas que fueron influyentes. Hay una persona que se llama Albert Hoffman, que fue el que sintetizó la LSD. Pero es bueno que lean libros de ese tipo de personas, porque ellos hablan de todas las sustancias. Y hay otro señor que se llamaba de apellido Slugin. Se lo puedo enviar luego. Y esa persona se identificó sobre 200 compuestos químicos, como decir 200 éxtasis, 200 rolas diferentes, pero no eran sustancias naturales, eran sustancias químicas que él mezclaba así un frappé de batida de cosas raras y se las zumbaba. Diablo. Coño, esa, gracias a esos locos es que uno, hoy en día, ¿verdad? Hemos aprendido vaina. Gracias a los hippies, como uno dice. Y hay científicos, el otro día estaba hablando de por ejemplo, de Madame Curie y el esposo, que descubrieron un elemento que se llama radium, que magnífico, es una cosa importante para la ciencia, pero ellos murieron porque no sabían que esa vaina tenía radiación, y cuando lo vinieron a aprender ya era muy tarde. Eso, hay muchos científicos que se han metido también vainas raras en el cuerpo just to, you know, for research. Yeah. Se han quedado. That's right. Así que thank you, science. Exacto. No, hay que darle las gracias a esos científicos que murieron por nosotros. Ve acá, y si tú eres religioso y eso, ¿los mushrooms te pueden aumentar esa creencia o te ponen más a la realidad? Bueno, yo por lo menos dudo que un cristiano se meta una dosis de mushroom. Pero si acuérdate, los mayas los curas se meten huevo de carajito en la boca, ¿ves? ¡Pero no es serio! Con un traguito de vino le da con eso. Ya. ¡Hombre! No, pero yo dudo que un cristiano consuma mushroom por el respeto, a lo mejor que le tengan. Porque si no se va a atrever a fumarse un moto, no va a atrever a comer mushroom. Créame, eso es algo que está como en un tabú ahora mismito. No, porque yo creo que hay gente hay religiones de todo. Y por ejemplo, en Amsterdam está la 420 Church, que fue fundada allá, que es un segundo piso de una cafetería, pero es una iglesia. Y ellos, su fe está basada en la conexión espiritual que le da a la marihuana. Por eso se llama 420 Church. Exacto. Yeah. So, o sea, que sí existe esa conexión. Sí, existe. Incluso en Perú hay como retiros que uno paga y se va, pero le dan de todo, desde ayahuasca, mushroom, PCP, como usted estaba diciendo, le dan un chorro de semillas, pero cosas raras. Pero es como un retiro que usted se va para Perú, y en Chile creo que también lo hacen. Y tú vas, está un fin de semana, y lo que está es un fin de semana metiéndote cosas, como uno dice. Pero eso para ellos es espiritualidad. Mira acá, todavía hay que ir a la selva
para esa vaina de la ayahuasca, no, o en California, lo están haciendo en California. Sí. Mira, aquí en Puerto Rico yo conozco dos personas que lo hacen, pero son del campo y son una de las personas es de una, está en la conservación indígena que tiene Puerto Rico, que es como dos o tres indios que quedan, de que lo están cuidando y los mantiene el gobierno de Puerto Rico. Pues ¿cómo va a ser? Yo no sabía eso. Sí, 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 aquí hay una comunidad taína original y no dejan. Mire, qué original, qué partie. Qué partie cabrones diciendo que son taínos y eso es mía, que no quedan taínos en Puerto Rico. Exacto, no, pero que se ven, usted ve la comunidad, usted los ve y son narizones raros, los ve trigueños, el color indio con el pelo lacio. O sea, en realidad se ven indios. Yo no sé, pero es algo como que tú lo que tienes que recortarte el cabello, mira, te pones un bol de su ensalada en la cabeza y te recorta el cabello. Sí. Y saliste y te pintas y coges sol. Sí, no, pero tú sabes qué, porque dijiste que el gobierno los mantiene. Y yo, ¿qué cojones? Yo voy a decir que yo soy taíno. Pues todos tenemos, tengo sangre taína, seguro, that's our mix. Todos tenemos sangre taína. Ah, pues todito no tiene que mantener el gobierno, that's it. Exacto. Si estuviera Huevín, hubiera dicho algo del Plan 8, porque él siempre tiene sí, algo. Sí, tiene toda la vaina de la ciudad. Sí, no, mira, está ahí, taíno. Mira, la ciudad tiene una vaina que te busca un apartamento, te busca un mohío. Hecho de paja, porque chacho. Mira, pero yo no sabía eso. Ok, so háblame de los taínos, eso que me estaba diciendo. Se le fue la vaina otra vez. Hello. Aquí estamos. Ok, so háblame, me estaba diciendo de los taínos, que ellos practican ese tipo de cosas. Pues okay. Mira, yo conozco una persona que está no es que esté protegido por ellos, pero es como un grupo que tienen. Y te puedo enviar la información porque no me la sé ahora mismo de memoria. Si te la digo, te voy a mentir. Okay. Pero el señor prepara los galones de ayahuasca y te explica el proceso. Wow. Pero eso tú te lo llevas, pero tienes que, como te dije, prepararte, y eso sí que es bien fuerte. Tú sabes lo que yo creo, que realmente no son taínos ni un carajo. Lo que pasa es que la ley, como es en contra de la ley, esa vaina. Pero si tú dices que tú eres una reservación india, pues no jode mucho contigo. Los dejan meterse lo que sea. Exacto. Mira esto. Mira este artículo que consiguió Alma. Ayahuasca churches in the United States se están identificando como Native American Church. Dice, and are both appropriating the NAC name. Y la idea es que, como las autoridades no se meten mucho con los indios, so la gente que está haciendo este proceso de la ayahuasca y eso, pues dice que se están convirtiendo ahora en Native American para esa vaina. Son muy inteligentes. Los Dakota. Muy, muy inteligentes por parte de la comunidad taína de Puerto Rico. Yeah. Que los taínos, yo me crié allá hasta los ¿qué? Son primos, yo tengo un primo que está ahí, no me voy para allá. Exacto, sí, exacto. Oficial, yo no estoy arrebatado, yo estoy en conexión espiritual con el cacique Caguax. Con Agüeybaná. ¿No? Así es, right. Man, así es, Luis. Óyeme, gracias por esta interesante conversación, de verdad. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y gracias por escucharnos siempre. Y ahora, nada, usted ve para allá el oficio técnico, como asesor técnico de sustancias semicontroladas. Psicoactiva, exacto. Okay. Exacto, somos psiconautas. El psiconauta del show. Joe Psychedelic, thank you, brother. Gracias a usted, Luis. Buenas noches y a todos allá, Alma. Mi respeto, sí, saludos. Un abrazo. Oh, bien. Thank you. Bien, bendición. Wow, that's awesome. Aprendí mucho hoy. Let me say hi to esta semana a todos nuestros queridos oyentes y futuros consumidores de mushrooms. El señor Ángel Chibidou. ¿Sí? ¿En francés? That's it. Puede ser Ángel Chedebeau. Es difícil cuando hay que saludar a una gente y uno no sabe cómo pronunciarlo. Yeah. The funny thing is que I feel more comfortable in French. So, Ángel Chedebeau. Ángel Chedebeau.
Yeah. Vivian Lorenzo, saludos Vivian. ¿Pronuncie bien? Vivian. Saludos Vivi, thank you. También para Ale de Guaynabo. Saludos Ale. No ex at the end. Ricky no le dedicó una canción. Here we go, Ale, Ale. Pero Luis. Ese era el de el Mundial de Fútbol. Ya. Yeah. Ya, yeah. Yeah. O sea, un chiste estúpido. Es más, yo lo voy a borrar. ¿Qué te iba a decir? Saludos para Iván Juárez. Saludos, Mr. Iván Juárez. También para Freddy Rojas. Freddy, thank you. Cristal Torres Reyes. Nombre más bonito, Cristal. A menos que sea un tipo, que sea un hombre. It's a lady. Yeah, it's a lady, Cristal. De que yo me llamo, no, yo me llamo Arturo Cristal Rodríguez. No. No. Uno sabe, puede ser. Hay muchos hombres que tienen nombres de mujeres. Yeah. Leslie. Y en inglés, sí. Eso viene en inglés. En español no hay eso, ¿verdad? Sí, yo tenía un amigo del colegio que se llamaba Leslie. Bueno, hay José María. Eso sí, claro, por vaina religiosa. Sí. Ya, yeah. José María. All right, so para Cristal Torres Reyes. Un nombre como delicado, Cristal. También para Manuel Igartua o Igartua. Igartua. Igartua, right? All right, saludo. Suena como una vaina, un reptil de eso. Reptil. Una cacatúa. Oye, el otro. ¿Eh? Déjalo, no. Como una cacatúa. Eso es Georgette en italiano. La cacatúa. No. Anyway, Igartua se llama, el señor Manuel Igartua. Thank you. También para Javier Corniel. Rima esa vaina. Javier Corniel. Musical. A Mauri Vázquez, saludos a Mauri. Rubén Chapulín. Rubén Chapulín. Y no es así que se llama el Chapulín. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Wow, de Luis. Right. Thank you, Rubén. También para Ladies Quiñones. Ladies Quiñones. Y Madeline Cruz. Besito, Madeline. Love you. Gracias por seguirnos en el Instagram, Luis Jiménez, el podcast, y por el canal de YouTube. All right. Despídete, pelota de cerebro vacío. Mire, cabrón, yo estoy esperando que Luis diga goodbye, entonces yo lo sigo. Okay, so goodbye. Ah, hasta la bye.